El elefante azul. Érase una vez, hace mucho tiempo, en el lejano reino de Siam. Vivía un elefante legendario llamado Kang Kluei. Algunos creen que jamás existió y otros que solo es un mito. Bueno, yo estuve allí y puedo aseguraros que cada palabra de esta historia es cierta. Todo empezó cuando el Pacífico Siam fue invadido por Birmania, el país vecino. Nuestra ciudad y nuestros hogares fueron sitiados. Pero incluso en la peor de las situaciones, siempre hay un rayo de esperanza. ¡Viva! Date prisa con esa agua. ¡Ya voy, madre! ¡Oh! ¡Alguien tiene prisa! ¡Tío! ¡Mira ese vaivén grasiento! El crío tiene hambre. Traed algunas hojas. Sí, con algunas larvas hermosas y jugosas encima. ¡Mami! ¿Qué es eso? La cría de un elefante, cariño. ¡Es monísimo! Por fin. ¿A dónde diablos has ido a por el agua? ¿A la India? Échala aquí. Sí, madre. Venga, aléjate. Dejadme espacio. Sí, madre. Crisantemos para limpiar sus ojos. Barro para enfriar su piel. Noan, déjanos ver a tu bebé. No te muevas, pequeño. Solo es barro limpio y fresco. ¿A qué te gusta? Eres un pequeño curioso, ¿eh? Cuidado. Es un chico muy guapo, Nuan. Ojos grandes, piel gruesa, espalda robusta, pero siento que su verdadera fuerza yace en su interior. Deberíamos llamarlo Kang Kluei, gran corazón. Mi pequeñín. Oh, preveo grandes cosas para este niño. Crecerá y será tan valiente y fuerte como su padre. ¡Pran! ¡El gran Pran! Oh, qué pena que Pran no llegara a ver a su hijo. Lo verá. Algún día, cuando se acaben las guerras, Pran volverá a casa con nosotros. Volveremos a ser una familia. ¡Buen trabajo, Marón! ¡Eres el mejor! ¡Y el más feo! ¡Bravo, Marón! Su trompa y su cola son casi iguales. Nunca sé si va o viene. ¡Muy bien! ¿A quién le toca? ¡Allá! ¡Después de ti! ¡La señora es primero! ¡Aquí está la señora! ¡Vamos! ¡Me enfrentaré a los dos a la vez! ¡Mami! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Estampida de elefante! ¿Es normal que mi trompa esté torcida así? ¡Muévete a ver si se te pasa! ¿Ocho? ¿Nueve? ¿10? ¡Ya podéis esconderos, que os encontraré! Esto no va a ser fácil. No importa. ¡Te pillé! Oh, vaya. No se me da bien este juego. No te lo tomes así. ¿Cuántas veces has perdido? ¿247 seguidas? Es que no me gusta esconderme. Eso es lo que haces cuando tienes miedo. Estás pasando una mala racha. Seguro que ganas la próxima vez. ¿Seguro? Es la ley de las probabilidades. Vale, juguemos. Uno, dos, tres... ¡No vale mirar! ¿Mirar yo? No estaba mirando. ¡Oh, chico! Esto es demasiado fácil. ¡Cuidado que viene! ¡Vuelve aquí, enclenque! Me duele la cabeza. ¡Pues claro! ¿Por qué no jugamos a otra cosa para variar? ¿A qué? Pues a la rana. ¿A la rana? ¿Cómo se juega eso? ¡Vamos! ¡Salite donde estés! ¡Problemas! ¡Te he visto! ¡Te he encontrado! ¡Oye, olvídate del juego! ¡Warpod está en peligro! ¿Qué ha pasado? ¡Toma ya! ¡Cuidado, duela! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mirad esto! ¡Lo he hecho a posta! ¡Este juego mola! ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Abusones! ¡Le hacéis daño!
¿Sí? ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡Ayuda, Ocrore, por última vez! ¡Ranas al rescate! ¡Soltad nuestra pelota, rena cojo! ¡Ranas rompancelas! ¡Vaya, vaya! ¡Si es Can Cluey! ¡Se llevan nuestra pelota! ¡Devolvérnosla! ¡No les has oído! ¡Quieren su pelota! ¿Estás sordo, Toc Toc? ¿Hay alguien en casa? ¿Eh? ¡Bien dicho, Marón! ¡Pelea! 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 ¡Tú lo has querido! ¡Oh! ¡Un tipo listo, eh! ¡Pues toma esto! ¡Deja de moverte y no hagas trampas! Vamos, chicos. Estábamos jugando al escondite, ¿recordáis? Que no me toca buscar a mí. ¡Sí, por una vez! ¡Esto es la guerra! ¡Eh, tú! ¡Vuelve y pelea! Supongo que lo de ser un cobarde viene de familia. Tu padre salió huyendo en mitad de la batalla. ¡Tu padre es un gallina! ¿Qué? ¿Has dicho? ¡Retira eso, Marón! ¡Cuidado, Marón! ¡No dejes que te piquen los ojos! ¡Esto no me lo pierdo! ¡Pequeño asqueroso! ¡Ya lo tengo! ¡Eh! ¡No podéis tirarle barro a un mensajero real! ¡Hacedme sitio! ¡Echaos a un lado! ¡Qué guay! ¡Una pelea! ¡Bravo, chico! ¡No dejes que te acorralen! ¡Lánzales un directo! ¡Un gancho de derecha! ¡Dales en el ojo! ¡Aplástalos como a cucarachas! ¡Crújelos como a hormigas! ¡Machácalos como a ranas! ¡Machácalos como a... machacar... ¡En sentido figurado! ¡Machácalos como a uvas! ¡Hazlos puré como a las patatas! ¡Úntatelos como la mermelada! Poco imaginaba entonces que ese crío cambiaría mi vida para siempre. Deja algo para los demás, Nuan. Las semillas son el tentempié favorito de Can. No se cansa de comerlas. Bueno, está en edad de crecer. Pronto será tan grande como su padre y el doble de fuerte. Dímelo a mí. Cada día que pasa se parece más a Pran. Lo sé. Y a veces me asusta. Quiero que Can crezca en paz. Silencio, por ahí viene. Por favor, ni una palabra más sobre Pran. Por fin llegas, cariño. ¿Tienes hambre? Te he guardado algunas semillas frescas. ¿Estás bien? ¿Te duele la oreja? Vamos, no es nada, mamá. ¡Aquí estás, chaval! Creía que te había perdido. ¡Madre, qué espectáculo! ¡Cuatro contra uno! ¡Qué patadas! ¡Qué puñetazos! ¡Qué...! Can, déjame verte la cara. Can Cluey, ¿has estado peleándote? ¿Cuántas veces tengo que decirte que pelearse no está bien? No es culpa mía, ellos empezaron. ¡Ah! Cuidado, mamá, me duele. Bien, que te sirva de lección. No más peleas. A no ser que debas hacerlo. Nunca. Ya, perdóneme, señora, pero a veces es necesario pelear. Como el rey me dijo una vez, a veces... Si hay algo que no me gusta, es un pájaro que no sabe mantener su pico cerrado. ¡Suéltame! ¿Quién eres? ¡Suéltame! Me alegra su pregunta. Mi tarjeta de presentación. Una para ti, otra para ti y otra para ti. El sargento Jai, de la primera división aerotransportada, tercer regimiento al servicio del rey de Siam. Sí, un luchador nato. Ese soy yo, desde que rompí el cascarón. ¡Está viva! ¡Socorro! No quiero oírte decir ni pío, pájaro insolente. Habla solo cuando te pregunten, ¿entendido? Bien. Bueno, si realmente eres un pájaro militar, conocerás a un elefante real llamado Pran. Madre. Déjeme mirar mi registro. Pran. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Soldado! Un héroe de la batalla de Ayutthaya. ¡Soldados! ¡Soldados por todas partes! ¿Soldados? ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Están por todas partes! ¿Podemos echar un vistazo más de cerca? Cabeza de chorlito. Que vengan los soldados no es bueno. ¿Chorlito? Eso me ha dolido. ¡Birmanos! Han apresado al joven príncipe Nareswan. Cuando los humanos luchan, todos sufrimos. ¡Que todo el mundo vaya a la jungla! ¡Buena idea! ¡Vive para luchar otro día! ¡Ese es mi lema! ¡Adiós, chaval! ¡Ya nos veremos! ¡Espera! ¿Qué hay de Pran?
¿Mami? ¿Mamá? ¿Estás despierta? Cariño, ha sido un día muy largo. Descansa un poco. Todo el mundo sigue hablando de Pran. ¿Quién es? Quiero saberlo. Mañana nos espera una larga marcha. Vamos, duérmete. Es mi padre, ¿verdad? E hizo algo malo. Por eso todo el mundo se comporta raro cuando alguien menciona su nombre. Huyó en mitad de una batalla, ¿verdad, mamá? Can, ¿cómo puedes decir esas cosas? Tu padre es un héroe. ¿Y por qué no está aquí con nosotros? ¿Es que no nos quiere? Oh, cariño, claro que nos quiere. A tu padre lo hicieron prisionero. Nunca volvió a casa. Puede que esté allá afuera, con los soldados. ¿A qué esperamos, mamá? Vamos a salvarlo. Can Kluei, los humanos son peligrosos. Prométeme que te alejarás de ellos. Mamá, para. Perdí a tu padre. No, no quiero perderte a ti. ¿No lo echas de menos? Cada día que pasa. Pero lo veo cuando te miro a ti. En tus ojos. En tu trompa. En esas orejas flexibles. Y un poquito aquí. No te muevas. ¡Para! Y un poquito aquí. Ya basta, mamá. Y aquí. Oh, y aquí. Y aquí. Los elefantes nunca olvidan. Nunca olvidamos a nuestros seres queridos. Te quiero, Can Kluei. Yo también te quiero. Si papá está allá afuera, lo encontraré. Te lo prometo. Can nunca se había alejado de casa, pero los elefantes tienen una zancada muy larga. Puede que sean grandes, pero se mueven más rápido de lo que creéis. Un elefante puede cubrir una larga distancia en un tiempo realmente corto. No tardó mucho en encontrar el campamento de los invasores birmanos. Unas cachas asquerosas y deliciosas. Solo necesito que me deis una buena ventaja. Eso nunca ha ocurrido. Ninguna vaca con dos dedos de luces ha saltado por encima de la luna. Lo juro, mi prima vio una vaca frisona hacerlo en la universidad. ¿Tu prima? ¿La vaca loca? ¿Esa? Perdone, señora. Estoy buscando a mi padre. ¿Te has perdido, querido? ¿Habéis visto a su padre? No, no lo he visto. Lo siento, no ha habido suerte. Se llama Pran. ¡Eh! ¡Estoy intentando dormir! ¡Los elefantes están en las tiendas que tienen los colmillos! ¡Ahora largo! ¡No, querido! ¡Espera! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Una tienda con colmillos. ¿Papá? Por favor, despierte. ¿Es usted mi padre? ¡Oh! Perdone que le moleste, señor. Estoy buscando a mi padre. ¡Lárgate! Se llama Pran y es el elefante real más grande que jamás ha existido. ¿Pran? Poderoso, parece hambriento. ¡Id a ver! ¡Sí, señor! Tenía razón, señor. ¡Está hambriento! ¡No os preocupéis por mí! ¡Cogedle, estúpidos! ¡Apren que nos cojan de prisa! ¡Cogedle! ¡Detened a ese elefante! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ha girado por ahí! ¡Quitaos de en medio! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Socorro! ¡Ya lo hay!
aquí! ¡Tras él antes de que escape! ¡Odio este trabajo! ¡Alto! ¡Alto! La tienda del prisionero es zona prohibida. No tengas miedo. Aquí estás a salvo. No pasa nada. No te voy a hacer daño. Alteza Real, tenga cuidado. Es un animal salvaje. Los animales no atacan a quienes no suponen una amenaza. Solo el hombre hace eso. Hola, amiguito. Me llamo Nareswan. ¿Y tú? ¡Alteza Real! Le suplicamos humildemente permiso para entrar en la tienda. Cuida del elefante, niñera. Yo me encargaré de esto. Solo es un pequeño elefante. ¿Qué importancia tiene? ¿Acaso los elefantes no crecen? Se lo venderé al general por 1000... Alteza Real, Príncipe Nareswan. Hay un gran peligro suelto por aquí. Y hemos venido a protegerle, ¿de acuerdo? ¡Adelante! ¡Alto! Gracias, pero vuestros servicios no serán necesarios. Alteza, ¿me permite recordarle que no está en situación de dar órdenes? Puede que sea un rehén, pero sigo siendo un invitado real. Si faltáis a mi honor, deshonraréis a vuestro rey. ¡No os quedéis ahí parados! ¡Encontrad ese elefante! ¡Allí! ¡Cogedle! ¡Atrapad a ese elefante! ¡Socorro! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Mirad dónde pisáis! ¡Por aquí hay un precipicio! ¡Wow! ¡Retroceded, idiotas incompetentes! ¡Ahí abajo, mirad! ¡Se le acabó la suerte! ¡Wow! Cogeo. ¿A dónde vas? ¡Espera! Por favor, no te vayas. Toma, esto es para ti. Vaya, sí que tenías hambre. Sí. Oye, gracias. Soy Consuei. ¿Cómo te llamas tú? Kangluei. Encantada de conocerte, Kangluei. Mi madre debe de estar preocupada. ¿Dónde vives? En la siguiente colina. ¿Puedo acompañarte? Vale. Puedo hacerlo solo. Lo sé. ¡Vaya! ¿Te gusta? Es mi lugar favorito de la jungla. Esta es mi casa. Espero conocer a mi mamá. Es la mejor. ¿Mamá? ¿Dónde está todo el mundo?
Oh, no. Mamá, siento haberme escapado. Solo fui a buscar a papá y... ¿Mamá? ¿Abuela? ¿A dónde ha ido todo el mundo? ¿Mamá? ¡Por favor, sal! ¡Mamá! ¡Oh, cielos! ¡Mamá! ¿Dónde estás? Khan sabía que su madre jamás se habría marchado sin él por voluntad propia. Durante la noche, el enemigo había llegado y había obligado a huir a los elefantes. Ahora estaba solo y perdido. ¿Qué vas a hacer? Buscar a mi mamá. Podría estar en cualquier parte. Tengo que encontrarla. Tengo que hacerlo, debo intentarlo. ¿Por qué no te quedas con mi familia? Eso es. Y cuando te sientas mejor podrás ir a buscar a tu mamá. Mi padre se conoce cada rincón de esta jungla. Él puede ayudarte. ¿De verdad? Claro. Vivimos sobre esas colinas. Vamos, no queda lejos. Todo saldrá bien, ya lo verás. Te lo prometo. ¿Con Sway? ¿Sí? Gracias por ser mi amiga. ¿Aquí es donde vive tu familia? No hay muchos árboles. ¿Y qué coméis? Sobre todo caña de azúcar. Está buenísima. Creo que eso no lo he probado. No tendréis semillas, ¿verdad? Tranquilo. Tenemos toda clase de comida, Khan Kluei. Albaricoques, bananas, melones e incluso tres tipos deliciosos de mangos. Esto te va a gustar mucho, de verdad. Ya verás, todos son muy, pero que muy simpáticos. ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Ahí está! ¡Papá! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¿Papá? ¡Khan, ven a conocer a mi padre! ¡Vaya! ¡Dejad de ladrar! ¿Han vuelto los bandidos? ¡Un pequeño elefante! ¡No tengas miedo! ¡Me está pisoteando el cultivo! ¡No le hagas daño! ¿Dónde se ha metido? ¡No está por aquí! ¡Espera! ¡Juraría que estaba por aquí! ¡Ahí está! ¡Tranquilízate, pequeñín! Mientras tanto, el príncipe cautivo Nareswan era conducido a la capital enemiga en Birmania. ¡Dejad paso! ¡Dejad paso a nuestros victoriosos soldados! Allí viviría a merced del malvado príncipe de Birmania, el temido Minchitra. Poderoso, cuando yo sea rey podrás batallar cada día. Ministro, dime, por favor, ¿qué es lo que quiere mi abuelo de ese mocoso? Majestad, su abuelo quiere a sus amigos cerca y a sus enemigos aún más cerca. Mientras Nareswan sea nuestro invitado, su familia no tendrá más remedio que cumplir nuestros deseos. ¡Soltadme! ¡Tengo que encontrar a mi mamá! Es inútil. Tenía razón. Los humanos son peligrosos. ¡Bah! ¿Quién eres tú? ¡Ay! ¡Bah! Mi cabeza no es para escalar. ¿Qué haces? ¡Ay!
¡No me tires de las orejas! ¡Bájate, bájate! ¡Uf! Oh. ¿Qué era eso? ¡Quítatelo de encima! ¡Papi, no muerdas! ¡No! ¡Ven aquí ahora mismo! ¿Cómo te encuentras, Can Chloe? ¡Estoy genial! ¡Suéltame y te lo enseñaré! No te muevas. Cuanto más te retuerzas, más tardarás en curarte. Cuando estés fuerte, mi padre te ayudará a encontrar a tu mamá. ¡Deja de llamarlo tu padre! Él me crió. Eso lo convierte en mi familia. Solo te ayudó para que pudieras trabajar para él como una esclava. ¿De qué estás hablando, Can Chloe? En esta aldea los elefantes son libres. ¿A ti te parecen libres? No puedes juzgar a las personas hasta que las conoces. ¡No quiero conocerlas! Quiero salir de aquí y encontrar a mi mamá. ¡Vete con Suey! ¡Me has mentido! ¡No eres mi amiga! ¡Bien! ¡Pásatelo bien ahí, colgado! Vamos, cariño. Te quiero, Can. Yo también te quiero, mamá. ¿Dónde estás? Conforme el verano se convirtió en otoño, Can siguió curándose. En todo ese tiempo, no dejó nunca de pensar en su madre. Buenos días, hijito. Echemos un vistazo a esa pata. No me digas que me tienes miedo. La cosa va muy bien. Veamos cuando te apoyes sobre ella. ¿Qué te decía? ¡Como nueva! Barro con panal de abeja y un ingrediente secreto. Una vieja receta familiar. La inventé yo mismo. ¡Bandidos! ¡Vienen bandidos! ¡Todo el mundo a sus casas! Bandidos, será mejor que te quedes aquí. Si ven a un joven y fuerte elefante macho como tú, te arrastrarán hasta Birmania para que seas esclavo de su ejército. Ya voy, mamá. Los soldados birmanos no eran más que bandidos. Y los impuestos no eran más que una excusa para robar en nuestras aldeas. ¡Ta, ta! ¿Quién es? El lobo feroz. ¡Venga, a trabajar, gandules! ¡Lo tengo todo el día! El caballo es nuevo, señor. Muy bonito, muy bonito. Sí, mira qué bonito. ¡Hola, caballito! Arroz y judías debe de ser una broma. ¡Registradlo todo! Anciano, cuidado. Si me estáis mintiendo, te cortaré la cabeza. Ni se me ocurriría. Pero sufrimos un huracán, luego un terremoto, después una inundación. ¿Eh? ¡Eh, jefe! ¡Mire esto! ¡Jefe, estos paletos nos estaban engañando! ¡No podemos dejar que se lleven vuestra comida! ¡Vosotros no poseéis nada! ¡Vuestra comida, vuestra tierra, vuestras vidas pertenecen al rey de Birmania! ¡Cogedlo todo! ¡Absolutamente todo! ¡No dejéis nada a estos siameses traidores! ¡Can! Giré a la izquierda, luego giré a la derecha e hice dos giros cerrados. Sí, 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 sí. Como pensaba. Estoy perdido. ¡Jai! ¿Ah? ¿Eres tú? ¡Aquí abajo! ¡Soy yo! ¡Can Chloe! ¿Qué tal, chaval? ¿Cuánto tiempo sin verte? Mira, estoy buscando a Tian, el viejo adiestrador de elefantes. Le llevo un mensaje del rey. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso?
¡Consuey! ¡Eh, chaval, espérame! ¡Consuey! Yo sé karate. ¡Ten cuidado! ¡Eso parecen comadrejas! ¡Esos bichos son peligrosos! ¡Karen, ayúdame! ¡Oh! ¡Aléjate de ella! Movimiento equivocado. Ahora tendré que hacerte daño. Ya. ¿Tú y qué ejército? Es curioso que me lo preguntes. ¡Oh! ¡A tu derecha! ¡A tu izquierda! ¡Dales fuerte! ¡Perrito malo! ¡Herejas flexibles! ¡Aguanta, chico! ¡Sí! ¡Eso os pasa por meteros con Jai! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y... ¡Socorro! ¡Retirada! ¡Mamá! ¡Eso me ha dolido! ¡Consuey! ¿Estás bien? ¡Consuey! ¡A la carga! ¡Bien! ¡Uf! ¡Pisotéalos! Consuey, ¿estás bien? ¡Ese es! Sargento Jai, Primera División Aerotransportada, Tercer Regimiento. Mensaje urgente para Tian, el adiestrador de elefantes. ¡Atención! Con cuidado, ponedla con delicadeza. No te preocupes, papi, se pondrá bien. Tú, tenemos una deuda contigo, amiguito. Acércate. Ven. Nuestra casa es tu casa. Sabrosísimo. Estoy lleno. ¡Servilleta! ¿Dónde has estado todo este tiempo? En el frente. Y te aseguro que no es tan divertido como crees. Todo el mundo se da puñetazos y patadas. Hay un montón de hostilidad. Entonces habrás visto a mi padre, Pran. ¿Pran? ¿El gran elefante real es tu padre? Con razón eres tan buen luchador. Tienes sus genes. Sí. Tienes su misma trompa. Intento encontrar a mis padres, pero no sé dónde buscar. Bueno, todos los elefantes reales viven en la ciudad. Tus viejos podrían estar allí. Tienes que llevarme allí, esta noche. ¿Esta noche? ¿Te has vuelto loco, chaval? Es que para ver a los elefantes reales, tienes que ser un elefante real. ¿Y cómo me convierto en un elefante real? Su majestad me ha pedido que adiestre a los elefantes más fuertes del país y los prepare para el servicio. Algunos de vosotros sois pequeños, pero incluso las criaturas pequeñas pueden hacer grandes cosas. ¿Estáis preparados? ¡Sí, señor! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Lo has conseguido! El príncipe Nareswan escapó del enemigo y volvió a Siam para reclamar su trono. A pesar de ser todavía un niño, prometió que algún día liberaría a su pueblo. ¡Adelante! Pidió a todos sus leales súbditos que se preparasen en secreto para el momento en que Siam luchase por su independencia. Iba a necesitar mucha ayuda, pero esa ayuda llevaría algún tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Solo son un par de troncos! ¡No es nada! Oh, ¡ponte a dieta, colega! Thank you.
fuertes. Muy bien, démosle un puñetazo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ah! ¡Ah, novatos! Levanta ese ánimo, chaval. Mantén la compostura y todo eso. Ya sé lo que necesitas. ¡Cuidado! Solo bromeaba, chaval. Concéntrate en el juego. Vamos, tenemos trabajo. Vamos a golpear los postes. ¡Eso, chaval! ¡Dale con todas tus fuerzas! ¡Enséñale a ese poste quién manda! La libertad de nuestro príncipe enojó al rey de Birmania y sus exigencias a nuestro pueblo fueron a peor. Pero nosotros nos hicimos cada vez más fuertes. ¡98! ¡99! ¡Y ya! Habían preparado a este pequeño grupo para el día en que el joven príncipe de Siam fuese rey y los llamara. Ponen las flores en las hojas y les dan un suave empujoncito. ¿Así? Perfecto. Ahora pide un deseo. ¿Y qué es lo que pido? Lo que quieras. Pues deseo... Hace una noche preciosa. Sí. Dime, Khan, ¿qué es lo que has pedido? Encontrar a mi madre y a mi padre y volver a ser una familia. Consuei, ¿estás bien? Yo nunca los conocí. A mis padres, quiero decir. Tian cree que se los llevaron los soldados. A veces desearía... Desearía tener una verdadera familia de elefantes. Ya la tienes. Yo siempre estaré aquí contigo. Ah, ser joven de nuevo. ¡Qué romántica es la luna! ¡Sí, señor! ¡Vaya! ¡Cielos! Vale, estoy oficialmente alucinando. ¿Qué? ¡Vaya! ¡Mira qué plumas! Es hora de poner en marcha mi viejo encanto. Hola, me llamo Jai. ¿Vuelas por aquí a menudo? No puedo hablar, asunto oficial. Veo que te gusta la comida para pájaros, a mí también. Quizá podríamos cenar juntos alguna vez. ¿Qué dice, abuelo? Vamos, solo un piquito. Oh, déjame en paz, bobo. Escuchad, escuchad todos. El rey Nareswan ha declarado nuestra independencia. ¡Ya somos libres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Sí!
Jefe, no va a creérselo. Solo quieren darnos un huevo. Un asqueroso huevo podrido. ¿Es que me tomáis por tonto? ¡Se acabaron los juegos! ¡Destrozad este lugar! ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¡Jefe, es una trampa! ¡Tienen elefantes! ¡Están enfadados! Me cogeréis cuando los cerdos vuelen. ¡Ríndete, elefante! ¡Soy un maestro con la espada! Sí, lo que tú digas. ¡No lo entendemos! ¡No lo entendemos! ¡Ha sido todo malentendido! ¡Ahora! ¡Mi cabeza! ¡Mi cola! ¡Suelta, bola de nieve! ¡Gatito bueno! ¡Gatito bueno! ¡Bola de pelo! ¡Por aquí! ¡No eres tan fuerte! ¡Vale, vale! ¡Sí lo eres! ¡Sí lo eres! ¡Tranquilo, chico! ¡Tranquilo! Cuanto más grandes son, más dura es la caída. ¡Manos arriba, anciano! ¡Ten cuidado! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! K-H-A-N, can. Quédate conmigo, cielo. Yo te protegeré. ¡Haced lo que os diga o me cargo al anciano! ¿Alguien quiere hacerse el valiente? ¡Yo la cojo! Un gran error, anciano. Volveremos. Os estaremos esperando. Os arrepentiréis de esto. El rey de Birmania querrá vuestras cabezas. Solo respondemos ante el rey de Siam. Hoy es el día de nuestra independencia. ¡Saluda al rey de nuestra parte! ¡Bola de nieve, no! ¡Gatito bueno! ¡Gatito bueno! ¡Ay, mi trasero! ¡Gatito bueno! ¡Gatito bueno! ¡Adiós! ¡Envíale nuestros saludos a tu rey! ¡Deprisa! ¡Su majestad espera los refuerzos al anochecer! Prométeme que te cuidarás. Y piensa en mí de vez en cuando, ¿vale? Los elefantes nunca olvidan. No importa dónde vaya, no importa lo que ocurra. ¡Dejaos de lagrimitas! Chaval, tienes que aprender a ser más duro, como yo. ¡Adelante! Esa mañana, los aldeanos de toda Birmania dejaron sus hogares, ciudades y pueblos y marcharon hombro con hombro para proteger nuestro país. Volveré pronto, te lo prometo. Te quiero. Poderoso está enojado, Majestad. Por favor, no se acerque mucho. Está hambriento de guerra, y yo también. ¡Reúne a las tropas! Mañana atacaremos, y tú, viejo amigo, podrás tener una batalla más. Empieza hoy.
¡Cuidado, qué sitio! ¡Es enorme! Sí. ¿Cuántos elefantes creéis que vivirán aquí? Yo solo busco a dos. ¡Khan! ¡Khan! ¡Bienvenido a la capital! Hola, Jai. ¿Hay novedades? Curioso que lo preguntes. El rey va a celebrar una competición para encontrar al elefante real más fuerte. ¿De verdad? ¡Eh! ¡Quizá me escojan a mí! ¿Por qué no? Solo hace falta ser valiente. Y tú, por tu peso, debes de ser muy valioso. Por favor, divididos en grupos por tamaño de trompa, colmillos y cola. ¡Que sigan pasando! Estos elefantes son unos perdedores. Mongo les ganará a todos. Oh, relájate, Graf. Todavía no has ganado nada. Oh, quédate por aquí y observa. El tío de mi mujer es tan viejo como este. ¿Sabéis cómo le llamamos? ¡Viejo! Ya te enseñaré yo. ¡Vamos, chaval! ¡Tienes que ser malo para ganar! ¡Sí, más malo! ¿A eso llamas ser malo? ¡Intenta calentar esos músculos! ¡Caliéntalos! ¡Vamos! ¡3,50 metros! Trompa, apenas 1 metro. Es un peso ligero. Vaya, que sea peso medio. Quiero decir peso pesado, este elefante es de goma. Su majestad os agradece que os hayáis ofrecido voluntarios. El más fuerte entre los fuertes tendrá el honor de conducir a nuestro ejército a la victoria. Majestad. Ese de ahí me resulta familiar. Para el primer desafío, los aspirantes deben levantar 10 toneladas de troncos. ¡Que gane el mejor elefante! ¡1 metro! ¡Bravo, chico! Muéstrales de qué estás hecho, Mongo. 3 metros! ¡Nuevo récord! Tom, olvídate de él, Khan. Hazlo lo mejor que puedas. 3 metros! ¡Hay un empate! ¡Sí! Me duele la cabecita. ¡Solo 2,5 metros! ¿Oh? ¡Hey, chicos! ¡Mirad a Mook! ¡14,5 metros! ¡Cuidado! Tengo un buen presentimiento en esta prueba. ¡Increíble! ¡Otro empate! Buen espectáculo, ¿eh, jovencito? Cuida ese mal genio. ¡Elefantes obreros! ¡Preséntense en la puerta este! ¡Necesitamos reforzar los muros inmediatamente! ¿Pero qué haces? Yo iba por aquí. Algunos elefantes no tienen modales. ¡Madre mía! ¡Míralos, Nuan! ¿Eh? ¿Pensando en Khan otra vez? Seguro que estará bien. Donde quiera que esté. Para la ronda final de nuestra competición, los elefantes deberán empujar 20 toneladas de madera por el campo. 20 toneladas y 30 gramos. Te deseo suerte, anciano. Vas a necesitarla. ¡Ya! ¡Vamos, Kanzuei! ¡Tres hurras por Kanzuei! ¡Ese es el espíritu, chaval! ¡Más fuerte! ¡Siente la madera! ¡Respira la madera! ¡Sé la madera! ¡Es él! ¡Es mi chico! ¡Kanzuei! 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 ¡Fuera de ahí! ¿Te has vuelto loco? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Elefante salvaje! ¡Nuan, cuidado! ¡Kanzuei! ¿Ah? ¡Mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¿Esa es tu madre? ¡Mamá! ¡Dejadla en paz! Mamá, mamá, te he buscado por todas partes. Khan, ¿qué
Creí que nunca volvería a verte. Mi pequeñín ya es un adulto. ¡Mamá! ¡Cancluay! ¡Soltadla! ¿Qué está haciendo ese elefante? ¡Mamá! ¡Can! ¡Mamá! Cálmate, chaval. Esto requiere cierta diplomacia. O un ataque salvaje. ¡Oh! ¡Alejaos de mi madre! ¡Can, detente o te harán daño! ¡Atrás! ¡Dejadlo! Haceos a un lado. Sí, Alteza. Sabía que nos volveríamos a encontrar. Amiguito. Este elefante, como nuestro país, puede ser pequeño de tamaño, pero es grande de corazón. Ha luchado contra fuerzas que le superaban, no por codicia o por poder, sino para proteger a un ser querido. Todos debemos seguir su ejemplo. Debemos luchar por nuestros amigos, por nuestras familias. Debemos luchar para liberar a nuestros hijos. Pueblo mío, hoy he encontrado a mi elefante real. Siempre supe que te encontraría, mamá. ¿Papá está aquí también? Te perdiste por ir a buscar a tu padre. Tenemos que seguir juntos. Can, ¿me harás un favor? Lo que quieras. Volvamos a casa, a nuestro verde valle. Por favor, por mí. Están invadiendo el reino. El ejército está a punto de partir y he perdido a Can. Me habían contado lo de perder las llaves, pero un elefante. ¡Eh! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Que no os vean! ¿Estás seguro de que vamos bien? Confía en mí. Tengo una vista privilegiada de este sitio. Debería ser a la vuelta de la esquina. Debí contarte lo de tu padre, Can. Pero solo quería olvidar la guerra. Lo que le hizo a nuestra familia. Quería que tu vida fuese diferente. Lo comprendo. Es aquí, ahí delante. El hogar para elefantes reales jubilados. Me llamo Can Clay. Estoy buscando. Estoy muy cansado. Déjame en paz. Estoy buscando a mi padre, Pran. ¿Pran? Vaya, hacía muchísimo tiempo que no oía ese nombre. Acércate. Quiero verte. Los ojos de tu padre. Eres igual que él, muchacho. Su vivo retrato. Y tú debes de ser Nuan. Pran hablaba de ti a menudo. Te quería mucho. Oh. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Seguidme.
los héroes? Estos son los restos de los grandes guerreros. Los más grandes. Allí arriba, muchacho. ¿Ves esa pintura lejana? Tu padre es el de la izquierda. Justo como lo recuerdo el día que partimos para enfrentarnos a los invasores. También pudimos ganar. Pero entonces llegó él. El elefante negro, con unos colmillos como árboles, con unos ojos como brasas encendidas. Luchaba para vivir y vivía para luchar. Me quedé parado, no podía moverme. Aún puedo oler su aliento, aún siento el golpe. Habría muerto en aquel campo de no ser por tu padre. Rang y el elefante negro chocaron, frente a frente, colmillo con colmillo. Tu padre fue el elefante más valiente que haya conocido. Pero el elefante negro era más fuerte. Bran cayó por salvar mi vida. No. Sus cenizas descansan aquí ahora, donde las honramos y respetamos. Bran, amor mío. Padre, por fin te he encontrado. No puedes irte sin más. ¿Qué pasa con nosotros, Khan? Tu país te necesita. Debes cumplir con tu deber. No. Vamos, Khan. Nos vamos ya. Khan no echará a perder su vida en un campo de batalla. Bran no echó a perder su vida. Se sacrificó. Por mí y por vosotros. Murió, pero sigue viviendo en nuestros corazones. Solo se le olvidará si haces que su sacrificio sea en vano. La guerra nunca es buena, pero a veces, cuando amenazan tu hogar, cuando tus seres queridos están en peligro, a veces tienes que hacer frente a la situación. El anillo del colmillo de tu padre lo llevó cuando defendió nuestra libertad. Ten, es tuyo. Le habría gustado que lo tuvieras. ¡Le presentamos a su elefante real! ¡El elefante! Hola, hola, Alteza. Soy Tian, adiestrador de elefantes. ¿Me recordará de antes? No, muy bien, da igual, sobre mi elefante. Es decir, su elefante. Después de todo, usted es el rey. Es una historia divertida. Se partirá de risa cuando se la cuente. Aunque quizá no. Alteza, su elefante está... ¡Su elefante está aquí! Me hago mayor para estas cosas. En 1592, el rey Nareswan el Grande condujo a 100.000 hombres a la batalla. Eran agricultores y obreros, médicos y albañiles, hombres humildes pero armados de valor. El enemigo nos superaba en número de 10 a 1, y aunque nuestro ejército era pequeño, no teníamos miedo. Luchábamos por nuestra nación
por nuestras familias y por todo ser viviente bajo el cielo. Luchábamos por la libertad. ¡Señor! ¡Sargento Jay presentándose al servicio, señor! Esto se va a poner feo. ¿Seguro que estás preparado? A veces, incluso nosotros, los pequeñajos, podemos hacer grandes cosas. Ve con nuestro hijo. Dale tu fuerza, tu valor, tu protección. Por favor, tráelo de vuelta. Despierta, es la hora. Amigos, no temáis al enemigo. Sí, su ejército es grande, pero cuanto más grande sea, mayor será la caída. No luchamos porque queramos, sino porque debemos hacerlo. Ellos luchan por las riquezas, nosotros por nuestros hogares, por nuestras familias, por la tierra que pisamos. ¡Luchamos para liberar a nuestro país! ¡Prisa, levántate! ¡Pequeñas criaturas, grandes cosas! ¡Cáspita! ¡Esa ha estado cerca! Es decir... ¡Gracias! Pero ya lo tenía todo controlado. O casi todo. Un verdadero líder no se esconde. Ven y luchemos rey contra rey y pongamos fin a esta guerra. Acabemos con esto de una vez por todas. ¡Destrúyelos! Thank you.
Chitzroa. ¡Sé que estás ahí! No me falles ahora, amiguito. Piensa en tus seres queridos. Reúne todas tus fuerzas. Armas. Khan Kluei vengó a su padre y salvó a nuestro país. El rey Nareswan lo designó señor protector de Siam. Se retiró a una vida de paz y prosperidad. Y dicen que sus descendientes siguen vivos hoy en día.